últimos días, la Hermandad Moguereña de la Vera Cruz ha celebrado su programa de cultos cuaresmales en honor del Cristo titular de la entidad en la Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de la Granada. Los días 9, 10 y 11 de marzo se ofició el triduo y el domingo la función principal de instituto. El vicario de la parroquia, José María Guzmán, ha sido el encargado de dirigir los cultos del triduo en honor del crucificado que procesiona en la tarde-noche del Viernes Santo Moguereño, sin duda una de las advocaciones con mayor protagonismo de nuestra Semana de Pasión, mientras que el párroco José Manuel Raposo ofició la función principal. Los concejales de Gobierno Ángel Gorostidi y Enrique Soriano acompañaron a la directiva de la hermandad que preside Ignacio Díaz en la solemne función que concluyó con la exposición pública de la reliquia del Lignum Crucis.